Aries, no te estreses, maneja la calma y la tranquilidad. Estás en un periodo de transición, te lo he repetido muchísimas veces. El eclipse y toda esa situación está impactando muy fuerte sobre tu vida. Tienes que resistir hasta el final. Se acercan cambios importantes, sobre todo físicos, para la gran mayoría de ustedes. Si has pensado en cortar tu cabello, si has pensado hacerte un cambio de look, si has creído o pensado conseguir un hábito nuevo, hazlo. En este momento es el preciso y el adecuado para hacerlo. También dice que para siempre una persona y tú cierran un capítulo en sus vidas. Esto está fuerte, es una semana fuerte. Solamente le pido a Dios que te bendiga y te proteja y que te ayude a tomar las mejores decisiones. Signos con los que vas a tratar: con gente de Acuario, con gente de Escorpio, con gente de Tauro y con gente de Cáncer. No olvides darle like a este video, decretarlo en los comentarios para que todo lo que aquí digo se cumpla. Recuerda que al final el que tiene fe verá resultados. Ha salido la letra C, la letra J, la letra T. Acompañan unas iniciales por este lado, la letra P, la letra L. Nombre o apellido de estas personas con las cuales pudieras interactuar. ¿Listo? Veamos qué viene, qué hay para Aries, qué dicen los ángeles, los astros. Todos los domingos aquí encontrarás tus predicciones semanales. No lo olvides, suscríbete para que no se te pierda absolutamente nada. Listo, dos cartas negativas en viceversa. Esto es muy bueno para ti, porque si las cartas hubieran salido al revés, yo te hubiera dicho, mira, vas a pasar malos momentos, vas a llorar, vas a sufrir, estás extrañando a alguien, es una semana un poco pesada, no, pero sale en viceversa. Cuando sale en viceversa, de una u otra forma, está representando que estás saliendo de situaciones negativas. Es decir, que ya lo malo pasó y que ahorita mismo empiezan a venir las bendiciones y las cosas nuevas. Sobre todo en las cuestiones emocionales, ¿sí? Porque de una u otra forma estás sanando algo que te marcó, te dolió muchísimo. También dice que hay que dejar los miedos. Siento que Aries últimamente es muy temeroso a todo. Hay que dejar los miedos, mi querido y amado Aries, porque de una u otra manera los miedos no te dejan avanzar, ni tampoco te dejan fluir, ni tampoco te dan tranquilidad. Repito, si has pensado hacerte cambios físicos, es el momento oportuno para hacerlo porque te verían bien, te verían 10 de 10 en estos momentos. La carta del 10 de oros también podría estar representando para la gran mayoría de ustedes mucha independencia y mucho dinero que podría estar llegando en estas próximas horas o próximos días. La carta del 2 de oros podría estar representando ahorita para la mayoría de ustedes negocios o posibilidades de deudas. Estás como pagando deudas de algo que debes o algo que te deben a ti. La carta de la suma sacerdotisa, estarás muy, muy, muy apetecido o apetecida en redes sociales. Es como que a través de estos medios puedes contactar con varias personas. A través de este medio personas van a estar llegándote a ti, o a través de este medio varias personas van a querer acercarse o van a querer de una otra manera conocerte. Es una semana donde los ojos estarán puestos en ti. Sin embargo, a ti te veo un poco negado a las situaciones emocionales otra vez. ¿Por qué? Porque te encuentras en la torre. La torre habla de reconstruirse y de sanar, y la torre sobre todo habla de emociones fuertes que te estarán impactando mucho en esta semana, entonces no vas a dar mucho pie a otro tipo de cosas, ¿sí? Respecto al área emocional, solteros y solteras, la carta de las de oros habla de un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo para tu vida, un nuevo comienzo lleno de muchas, muchas, muchas cosas positivas, sobre todo sorpresas. Vas a descubrir cosas que antes no sabías que te gustaban. Vas a hacer cosas que quizás antes no pensabas hacerlas. Me gusta porque la carta de las de oros más la carta del sol más la carta del 3 de bastos dice que usted va a estar saliendo o empezará a salir con alguien, y estas salidas durarán por mucho tiempo. Es un romance que va a durar por mucho tiempo. No es un romance que yo diga que viene y va de la noche a la mañana termina, no. Es un romance que va a durar mucho tiempo más y de una u otra manera trae mucho aprendizaje para tu vida emocional, física y espiritual. A favor en el amor, la carta del 5 de bastos, que de una u otra forma ya no vas a pelear contra el destino. De una u otra forma, Aries ya acepta su destino y de una u otra manera aprende a vivir con eso. En contra, la carta del 3 de espadas, que aunque estás sanando, aún falta. Recuerda que eso es un proceso, que eso no es de la noche a la mañana, y que tienes que aprender a poner límites. Si algo te duele, tienes que aprender a dejarlo a un lado, mi querido Aries. A bloquear si es necesario, a poner contacto cero si es necesario. Primero tú, segundo tú y tercero tú, recuérdalo. Los que no hablan ni salen con nadie, una persona alta, muy alta, se acerca a ti esta semana. Esta persona te va a empezar como a seducir, como a tirar ciertas indirectas, como de una u otra manera hacerte saber que le gustas, de una u otra manera a coquetearte, de una u otra manera a halagarte. Con muchos halagos y muchas atenciones, esta persona se logra robar tu interés esta semana. A ti te va a empezar a interesar a alguien, pero te va a empezar a interesar por la manera en que te trata. De una u otra forma te va a tratar diferente a como te trata todo el mundo. Y esto es muy llamativo para la gente de Aries, especialmente
durante esta semana. El mensaje es la carta del carro. Avanzarán poco a poco, pero avanzarán. Puede ser una persona que no vive cerca de ti, una persona que viaja mucho o probablemente que está en el extranjero. Si me preguntas por alguien especial para ti o tienes en mente una persona ahorita mismo, dice que esta semana es una semana para reconciliar, una semana para hablar, una semana para llegar a acuerdos, una semana donde sería importante de una u otra manera abrir ciclos si es necesario o cerrar otros si es necesario. Es súper importante que de una u otra forma este mes de octubre, los últimos días que quedan, pienses muy bien qué es lo que harás con esta persona y qué es lo que quieres con ella para que después no te andes con arrepentimientos. Todo está en tus manos, realmente se hará lo que tú desees. Aries, créeme que así es, no tengas miedo a tomar la iniciativa, te va a ir bien, repito, no tengas miedo a tomar iniciativas, pues te va a ir muy bien estas situaciones emocionales, mi querido Aries. Esta es una persona que estaría dispuesto a mover cielo y tierra por ti, aunque no te lo demuestre ahora mismo, lo aprenderá o lo empezará a hacer con el tiempo. Parejas, la carta del Rey de Copas, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, veo sinceridad en las palabras de alguien, veo amor puro, amor sincero, amor real. La carta del Rey de Copas podría estar representando para muchos de ustedes lo que es los detalles y los regalos. También dice que a veces tu pareja hay cosas que le disgusta y no te lo dice. De una u otra manera tienes que aprender a identificar qué es lo que le molesta a tu pareja, ¿cierto? Porque la idea es mantener en una armonía. Esta persona que tienes a tu lado es una persona muy inteligente, tanto que es capaz de priorizarse a sí mismo si ve que algo tuyo le lastima. Por lo tanto, te estoy advirtiendo desde antes, mi Aries amado, para que no vayas a embarrarla aquí. 5 de copas, veo que viene una pérdida importante de un ser querido para alguno de ustedes o de un vínculo querido. ¿Listo? Exparejas, la carta del 4 de copas. Esta carta es una carta de punto algo compleja porque alguien se arrepiente de lo que hizo o de lo que no hizo. Alguien aquí está muy arrepentido de una situación que aconteció hace poco tiempo. Y esto es bastante delicado porque de una u otra manera, después de estos pensamientos, viene una tristeza. Dice que muchos de ustedes han estado pensando en su pasado últimamente, sobre todo si esta persona es del signo fuego, Leo, Aries o Sagitario, o Géminis, Acuario, Libra. Y de una u otra manera, esta persona no es que sea una persona muy positiva, que digamos. Lo que pasa es que tu energía pasional y la energía que está dentro de tu cuerpo se unió a mucha profundidad con esta persona y te cuesta soltarla. Pero no veo que sea una persona positiva para ti. Hoy tengo que ser muy sincera contigo y decirte que el pasado hay que retirarlo de tu vida. Si quieres realmente un cambio, tienes que retirar el pasado de tu vida, Aries. No puede pasar de este mes de octubre. Si tú dejas que después del mes de octubre este pasado se arrastre contigo al próximo mes, créeme que la vas a pasar muy mal. Mensaje final, 9 de copas. No todo el mundo es merecedor de estar a tu lado. Recuérdalo siempre. No olvides darle like, decretarlo en los comentarios. Te veo la próxima semana con más predicciones. Chao, chao.